Y precisamente hablando de este corredor vial, la avenida Ciudad de Cali, recordemos que el Instituto de Desarrollo Urbano anunció que va a haber cierre total de la calzada sentido norte-sur desde la avenida de las Américas hasta la calle 38 Sur. Hay molestias en los residentes del barrio del Tintal. El Instituto de Desarrollo Urbano ya ultima los detalles para lo que será el cierre total de la avenida Ciudad de Cali desde este punto, la glorieta de la avenida de las Américas hasta la calle 38 Sur, la principal del barrio Patio Bonito. Molestia completa en todos los conductores que por aquí transitan, un punto neurálgico para la movilidad de la localidad de Quevedo. Pues hermano, que le apuren a todas las vainas porque abren aquí, abren allá y ahí están los trancones. Mal, mal, siempre día tras día peor. No, no creo, sería terrible, porque la Cali igual es una avenida ya transitada, acá se hace mucho trancón, ahora mandando por allá es más difícil y por allá igual la vía tampoco es que esté tan bien, entonces me parece terrible y ya todo también está, o sea, la 68 está cerrada, hay muchas vías que están cerradas y eso se va a demorar cualquier cantidad de tiempo en arreglarse. Recuerde que la mayoría de desvíos lo que buscan es sacar los SED a la avenida Guayacanes. Sentido norte-sur, si viene por la avenida Ciudad de Cali, el primero de ellos que va a poder tomar es esta, la calle décima, precisamente hasta la avenida Guayacanes. Pues imagínense, han acabado las Guayacanes, la 68 en obra, las Américas en la misma. Esto está grave, siempre hacen lo mismo, cierran, cierran, cierran y no están habilitando nada. Ya es hora que paren un poquito, organicemos la casa y ahí sí más obras, por favor. Otro de los puntos donde todos esos conductores van a poder llegar a tomar la avenida Guayacanes será esta, la intersección de la avenida Ciudad de Cali con la calle Sexta D. Precisamente este punto preocupa mucho tanto a los residentes como a los conductores que por aquí transitan, ya que a diario en las horas pico se presenta altísimo flujo vehicular para salir del barrio. Terrible, porque si aún así no la han cerrado y es complicada la movilidad en este punto, nosotros para recoger a los niños tenemos que madrugar muchísimo, entonces eso se ve afectado en su rutina diaria de cada muchacho. Entonces debemos es tener como un plan de estratégico de movilidad, que nos informen y hayan guías de movilidad, perdón. Y el último desvío precisamente será llegando a la rotonda de las Américas. Como ustedes ven, ya se amplió esta vía a tres carriles y se siguen realizando las adecuaciones para que todos los vehículos puedan llegar a ese puente, al cual ya se le hizo el refuerzo necesario para que todos los carros puedan desviar por el barrio Patio Bonito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.